¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de reencontrar una nueva edición de Tres Puntos, Historia de Vida. Hoy estamos yendo rumbo a la casa de Luján Espíndola para hablar de autismo en esta jornada que fue el día 2 de abril, en donde se conmemoró el Día Internacional del Autismo. Nosotros involucrándonos, tratando de generar conciencia, tratando fundamentalmente de dejar un mensaje a toda la sociedad y a través de la palabra de Luján, que sin duda es un ejemplo de vida, tanto Luján como su esposo, dos ejemplos de vida desde el punto de vista de lo que es el trabajo de concientización y además de todo el amor y todo el cariño que le brindan cada día a su hijo Iván. Le proponemos conocer esta historia de vida hoy en Tres Puntos, como siempre, en Cablevisión y con la realización de Espacio Creativo TV. Luján, bueno, gracias por recibirnos, gracias por compartir este momento. En lo que fue el 2 de abril y en lo que es esta fecha, obviamente, en la cual hay un trabajo de concientización que ustedes vienen realizando hace bastante tiempo, y preguntarte, ¿no? En primer término, ¿qué es el autismo y además cómo vienen trabajando? Sí, bueno, este es el cuarto año, Leo, que venimos trabajando. Gracias a Dios seguimos cada vez sumando más gente en lo que es esta concientización sobre autismo. Como vos bien lo dijiste, fue el 2 de abril, el Día Mundial de la Concientización sobre Autismo, donde Ramallo no se quiso quedar afuera y estuvimos preparando una maratón. Por inclemencias del tiempo no se pudo realizar. Teníamos más de 350 personas ya anotadas para participar. Y bueno, lo pasamos para el sábado que viene. Eso era lo que se iba a realizar el 2. Y lo que es el autismo. El autismo es un trastorno espectro autista. O sea, hay distintas síndromes dentro del espectro. Son características que el niño puede ser, que a uno nos llame mucho la atención. La forma de expresarse, cuando uno lo habla y actúa como sordo, le cuesta socializarse, tiene una manera muy especial de jugar, hacen balbuceos por ahí con los autos. Algunos niños hablan, otros no. No es el caso nuestro. En el caso de nuestro hijo sí habla, sí se comunica con los que él quiere, pero se comunica. Bueno, realmente lo que uno sí observa en la cotidianidad es el trabajo de concientización en el día a día que has logrado que se sumen muchos papás, ¿no? Porque por ahí es un tema que no tenía visibilidad hace un tiempo atrás y sabemos de tu labor, de relacionarte, de estar en contacto y además, bueno, de trabajar fundamentalmente por esto de la integración y la inclusión. Sí, la verdad que gracias a esto de levantar la bandera, muchos padres están abriendo también las puertas de sus casas, se están acercando, nos llaman por teléfono, nos consultan. Tal vez por ahí ven algo raro, como le llamamos nosotros, a los chicos y enseguida empiezan a ocuparse. Desde el mismo jardín ya empieza esto, las maestras a darse cuenta que por ahí los padres nos negamos a ver, pero son las maestras del nivel inicial donde nos abren los ojos, que algo está pasando. Y ahí empieza la lucha. Sí, muchos papás, hay varios chicos en Ramallo, ya dentro del espectro autista. Uh-huh. Bueno, y además uno también lo que ha visto, y seguramente es que el tema en los últimos años también hace que tenga un acompañamiento por parte de la sociedad. Una imagen muy linda la veía en las redes sociales, en Facebook, en lo que sucedió con el Instituto Ramallo, la Escuela Ramallo. Sí, el Instituto Ramallo tomó la iniciativa, que cuando me llamó una maestra integradora, la señorita Lucrecia, a contarme un poquito el proyecto que tenían y que habían trabajado durante toda esa semana con los niños a través de un cuento, explicándole al niño a través de un cuento de lo que se trataba el autismo, de lo que se trataba de tener un compañero con autismo y cómo actuar.
Y los niños le encantó, enseguida se prendieron, llevaban tareas a las casas, le contaban a los papás lo que era el autismo. Entonces, en conjunto, en familia, se armaba folletería con dibujos propios, y eso fue lo que se repartió el día viernes en la plaza. Para nosotros, como agrupación, nos llenó de orgullo, y ojalá esto sea el puntapié para que otras escuelas también lo empiecen a hacer. La verdad que me encantó haber compartido eso. Qué proceso valioso el del docente también, ¿no? Porque por ahí años atrás el paradigma de la educación era otro, se excluía, por vaya a saber por qué, y hoy por hoy hay un aspecto inclusivo importante. Este año también se está trabajando con la escuela especial, la escuela 501, estuvimos reunidas con la maestra, explicando un poquito lo que íbamos a hacer nosotros acá, que otros años no lo habíamos hecho. Eso también fue un paso muy importante, porque adentro de la escuela especial también hay niños dentro del espectro autista, como hay en cualquier escuela. Y eso está bueno, porque nosotros también apuntamos, y lo hablamos con el Secretario de Educación, de que se empiece, cuando los maestros tienen esa capacitación, que también se haga una hora de capacitación para trabajar con un chico especial, para poder estar incluido en una escuela normal, digamos. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Te lo pregunto como papá, como miembro de la sociedad, digo, frente a diferentes situaciones, porque bueno, a ustedes les ha tocado atravesar y digamos, muchas veces, qué mejor que tener un testimonio para saber lo que termina perjudicando al niño en sus diferentes etapas y además para acompañar los diferentes estadios de la vida, ¿no? Lo que yo siempre como mamá digo, y nosotros lo pasamos en carne propia, es la discriminación. Al principio sufrimos mucho, muchísimo, desde la calle y la escuela, hasta que tuvimos el diagnóstico del nene, porque al principio no se sabía y se buscaba algo que acá en Ramallo simplemente fue muy poco lo que se podía hacer, hasta que viajamos al Garrahan y bueno, dimos después de un largo tiempo y de varios estudios, vienen con este diagnóstico. Sufrimos muchísimo y lo que no se debe hacer es discriminar, no burlarse, acompañar, preguntar. ¿Te encontraste con situaciones de ese tipo? Sí, sufrimos mucho cuando el nene, por su forma de juego, de gritar, él juega mucho con su cuerpo, de gritar, de caminar, de por ahí de retorcerse los dedos, retorcerse la remera, que te lo miren mal, o que a veces te digan ese chico es loco. O también la otra parte que te digan, ¿no tenés miedo de tener otro hijo enfermo? ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado. Y tragando saliva, no señora, no tengo miedo. Tal vez por ser mayor, como mamá te da de contestar otras cosas, pero... Sí. Te das cuenta que es la ignorancia y la falta de comunicación que hay. Y eso fue algo que a nosotros nos impulsó a decir, bueno, esto tiene que salir a la luz. Y al principio fuimos muy castigados, muy señalados, porque algunos pensaban que habíamos puesto un rótulo a nuestro hijo. Pero hoy por hoy ese rótulo ya no existe más, porque no nos quedaba otra. Necesitábamos medicación, necesitábamos viajar, necesitábamos un montón de cosas que nosotros por la falta de trabajo no podíamos dárselo. Sí, sí. Y no nos quedaba otra que salir a golpear puertas y fuimos escuchados, y vaya si fuimos escuchados, porque gracias a eso no solamente Iván tiene su medicación, hay muchos niños que están tomando la misma medicación y la tienen 100% en cobertura gratis en el Hospital Ramallo. Arracam Camiones, Sociedad Anónima, Punto Integral Oficial Iveco, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, Iveco Argentina, Ruta 9, kilómetro 205, Villa Ramallo, y en Arrecifes, Ruta 8 y 51. Ciplasto Sociedad Anónima dirige sus esfuerzos a construir una compañía de clase mundial y con este objetivo en mente trabaja en la mejora continua de los procesos de producción y los servicios. Invierte en tecnología,
diversifica su negocio, capacita y apoya a su personal y contribuye con la comunidad en la que desarrolla su actividad industrial. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto. Por eso, siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Seriedad, calidad y esmerada atención. Tres de las virtudes de Cooperativa Herve a lo largo de sus 14 años de historia. Cooperativa Herve. También digo, uno como papá, digo, son diferentes procesos, pero hay momentos que, es más, preparando la entrevista, leyendo tu cuenta de Facebook, en esos altibajos que vos ponías un texto que realmente me conmovió mucho desde el punto de vista de ¿cómo se preparan? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque, a ver, uno tiene el amor incondicional, el que es padre solamente lo sabe hacia su hijo. Pero hay momentos en que, bueno, también deben necesitar acompañamiento, no solamente desde el humano, sino también hasta psicológico, ¿no? Entiendo. Sí, es como yo le llamo la montaña rusa. La montaña rusa. Pero ahí hay días que estamos allá arriba, que no hay de qué preocuparse. Es todo silencio muy profundo. Ahora vos estás escuchando que él está en su pieza. Es su manera de jugar así. Eso quiere decir que él está bien. Uh-huh. Él está interactuando con sus juguetes. Sí, hay días de mucho. A ver, por ahí como papá no nos permitimos llorar. Uh-huh. Porque tenemos que estar fuertes para lo que se viene, tras una crisis o esos famosos gritos espontáneos, esas risas espontáneas. Cuando aplauden o de esas risas sin motivo, tenés que estar firme para ayudarlo a ellos, no dejarlo caer. También respetar sus momentos de silencio, los momentos que mucha gente le llaman están en su mundo. Sí. Y la realidad es que no están en su mundo, porque ellos están con nosotros, están en este mundo, con tiempo y espacio diferentes a los nuestros, pero están. Me imagino también en esto ver hacia el futuro, ¿no? Y tanto tu hijo como otros tantos chicos, de que puedan ir, digamos, tomando iniciativa en diferentes ámbitos de la vida, porque estamos hablando, digo, de, vos lo decías, un trastorno, pero que evidentemente es una situación integradora que hace que pueda llevar una vida como cualquier otro pibe. Sí, eso siempre nos dicen los médicos, los especialistas, que la calidad de vida se la da el padre. La familia, el amor y la contención. Y nosotros apostamos a eso, a darle lo mejor que podamos para que ellos se puedan independizar, que se empiecen a manejar solo. Inclusive en Ramallo tenemos un niño de 18, 17 años que salió abanderado, fue portador de la bandera de la provincia y hoy por hoy está estudiando analista de sistema y viaja solo a San Nicolás. O sea que eso es el mayor premio para los padres, después de haber luchado tanto esos papás. Y a nosotros, como familia,
es un gran espejo y nos empuja a seguir. ¿Vos qué? Obviamente en esto yo siempre me lo pregunto y la hago la pregunta traslativa. ¿En qué crees que, digamos, tiene que acompañar la sociedad y en qué crees que tiene que acompañar, por ejemplo, uno trabaja de esto, los medios de comunicación, fundamentalmente, porque que más que menos, yo siempre hago esta definición media burda a veces, puede parecer, pero los que estamos en los medios somos especialistas en generalidades, pero no somos expertos en nada, digo yo. Digo, ¿cómo hay que focalizarla, la temática? ¿Cómo hay que trabajarla? ¿Cómo hay que trabajar en ese proceso de concientización para poder colaborar y a la vez facilitar no solamente a ustedes, sino a los chicos en general o a todo aquel que sufre de autismo? Hoy por hoy, lo que son las instituciones públicas y privadas se están abriendo mucho. Hay mucho deporte de integración y de inclusión. Yo hoy te comentaba, Iván, por ejemplo, va a natación, sí, que es en el club social, que está becado por el club social. Qué bueno y, que los clubes tengan... Sí, hay muchos chicos becados con distintas discapacidades dentro del club, como también lo tiene Defensores. Tiene la profesora, que también tiene distintas discapacidades y niños que no tienen ninguna problemática. Y todos conviven en el mismo horario y haciendo las mismas cosas. O sea, los niños por ahí saben que su compañero o su amiguito tiene alguna dificultad, pero eso no le impide acercarse o tal vez empezar a los gritos o alentarlos ellos mismos cuando entran en la pileta para que naden más rápido. O la misma profesora les enseña, apláudenlo, lo arengan para que siga y siga. Y eso está muy bueno. Eso está muy bueno y la sociedad en Ramallo se está abriendo, como yo te decía hoy, mucho. Y la verdad que si esto, lo comentaba el otro día en otra entrevista, que fue una iniciativa nuestra, ¿sí? Pero gracias a Ramallo que se dio vuelta a escuchar, porque si Ramallo nos daba la espalda no servía de nada. Todos los vecinos se preocupan y se ocupan ahora por ayudarte. O ya saben, acá en el barrio nomás, ya saben que si Iván anda por la calle, están todos pendientes que es el momento que él quiere salir a caminar, o te avisan, mirá que Iván anda por acá, y eso está muy bueno. Y desde lo comunicador social, como vos decías, pedimos eso, que lleven profesionales para hablar de autismo. Autismo se habla los 365 días del año. No solamente un 2 de abril, o en este caso en Ramallo, que es el mes de la concientización sobre autismo. Preguntarte en esto, por ahí que muchos no saben, ¿por qué TEA Ramallo Azul? Las siglas TEA Ramallo Azul significa Trastorno Espectro Autista. Ramallo Azul es por la ciudad donde nosotros estamos viviendo, y azul porque es el color que nos identifica a nivel mundial a todas las instituciones, asociaciones, ONG o agrupaciones. Nos identifica ese color. Bueno, y pensando en esto también, la actividad que estaba prevista para este 2 de abril, pero que se traslada a todos para el próximo sábado, en horas de la tarde, a la misma hora, en la plaza. En la misma hora y en la plaza. Y el próximo viernes 15, también se va a realizar una charla de concientización que está abierta a toda la comunidad, a todo aquel que esté interesado en saber un poquito más de lo que es el autismo. Van a venir profesionales. También vamos a tener al señor Hugo Fiamberti, que es un asesor legal del Senado de la Nación y especialista en discapacidades. Él va a venir a dar una charla y más que nada es hablar sobre las leyes que son últimamente están siendo muy vulneradas por parte de las obras sociales en lo que se trata de medicamentos, prótesis, traslado. Hay mucho problema en Ramallo con ese tema, con los que los tienen obra social. Preguntarte, ¿no?, en ese tema de las obras sociales, ¿esto en algún momento estuvo más organizado, porque evidentemente no prestarle atención a la situación, uno no entiende el porqué, ¿no?, pero evidentemente por lo que nos decís pasa. Sí, está pasando y cada vez más frecuente. Se siente más ahora y nosotros lo vemos más de cerca cuando te llama una mamá que necesita una acompañante terapéutica y la mutual no la deja ingresar al colegio por el hecho que no quieren abonar, ¿no?, y que le corresponde al niño necesitar una acompañante terapéutica. Eso se está escuchando mucho.
Muchísimo. Si bien en la escuela están los gabinetes, pero hay niños que necesitan tener su acompañante. ¿Y cuántas personas integran Teatro Ramallo Sur? En este momento somos 15 personas, más los colaboradores, que seremos 30. Y en esto, bueno, evidentemente también hay un grupo de profesionales, ¿no? Sí, ya tenemos en la agrupación chicas que ya se reciben algunas este año de maestro especial. Después tenemos un grupo de psicopedagogas egresadas el año pasado del Instituto de Ramallo. Tenemos acompañantes terapéuticos recién egresadas. La verdad que se está conformando un grupo muy lindo y con muchas ganas de trabajar. Luján, ¿cómo es un día a día? Un día a día... Duro, ¿no? Se hacen días difíciles. Días difíciles porque vos te levantás, vos no podés proyectar nada. Porque vos decís, bueno, hoy me levanto bien y todo depende de cómo se levanta el niño y cómo lo vas direccionando. Pero a veces es muy difícil. Y sobre lo que es autismo, me imagino en esto también, como cualquier caso, lleva a googlear, a buscar información. ¿Han podido ver comparaciones con otros países? Digo, hay algunos que deben estar más avanzados. ¿Cómo está la Argentina? Preguntarte también, porque bueno, en esto también muchas veces ayuda esto de la tecnología a borrar fronteras, ¿no? Y fundamentalmente para cualquier tipo de búsqueda de información. Generalmente nosotros lo que estamos en contacto es con ASPAUS, España, sí. Madrid, por medio de Facebook, pero más que nada para mirar folletería o tener alguna idea de cómo seguir, pero la verdad que tenemos, por los neurólogos y los especialistas del Garrahan, tenemos prohibido, no prohibido, sino un consejo que te dan, sí. No meterte a buscar información porque... son distintos tipos los espectros y por Entiendo. Ahí tal vez el niño actúa de una manera y te da a pensar otra cosa y ya te empezás a preocupar cuando no es así. Entonces lo que ellos recomiendan, no googlear nada de lo que es siempre el día a día cuando lo vaya llevando un control. El trastorno, digo, en sí mismo no tiene una lógica comparable con diferentes tipos de trastorno, ¿no? Me imagino desde el punto de vista de lo que es el análisis de cada caso. Y en el tema del Garrahan, preguntarte también en esto, ¿no? Me imagino que allí, bueno, evidentemente uno debe encontrar ese lugar que da tranquilidad para saber cómo caminar, ¿no? Sí, es chocante el llegar. Uh-huh. Y a mí me ha pasado que cuando empezamos, que vos entras a ese lugar gigantesco que no sabes para dónde agarrar hasta que te van direccionando, y pasás por muchos lugares hasta llegar neurólogo, porque tenés que ir por clínicas interdisciplinarias, prácticas del lenguaje, y todo eso lleva su tiempo y su proceso, porque te lo evalúan todo el tiempo. No es que vos vas un día y listo, no. Pasan meses y pasan años. En el caso nuestro tardamos 3 años, si bien nosotros ya nos fuimos de Ramallo con un trastorno generalizado en el desarrollo no específico, que no se sabía por qué lo tenía, viajar allá y empezar de cero, porque empezás de cero, vos llevás un diagnóstico presuntivo para ello, y empezar a hacer todo tipo de estudio, todo tipo de análisis, que te lo vea un médico, que te lo vea otro, y te abren una puerta, te abren otra, y vas para allá y venís para acá, hasta poder dar con el neurólogo, que es el que con toda la información que te dan las distintas áreas, él llega a un diagnóstico. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Villa Ramallo hay un nuevo espacio que tiene todo lo que necesitas. Decanter Wine Store, el sitio donde encontrarás variedad de vinos y espumantes provenientes de más de 40 bodegas. Productos regionales, chacinados de la más alta calidad. Un lugar único en Villa Ramallo. Decanter Wine Store. En Perfume Shop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas, en líneas de belleza, las mejores marcas y productos de primera calidad. También encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé, regalería y artículos de limpieza. Vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza. Doctor Bonfiglio, 469 Villa Ramallo.
¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución antihumedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad, la microevapora en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. ¿Ayuda tener una mascota, alguna actividad? Por ejemplo, hemos visto en algún momento también la equinoterapia, digo, pero ¿en cuánto ayuda en todo lo que es la cotidianidad? La equinoterapia, estuvo buena la pregunta que me hiciste porque en Ramallo se perdió. Ajá. Y es una lástima porque la equinoterapia, el caballo para el niño es muy importante. Es muy importante porque el niño, el contacto que tenía con el caballo, mientras el niño galopaba el caballo larga una hormona que se llama androfina, que es la hormona de la estimulación. Y eso lo ayuda muchísimo. Y es una pena que este año se haya perdido. Pero se perdió hasta ahora porque, eso se va a hablar, se va a hablar para que se vuelva a abrir. Llámese escuelita, que le pongan el título que quieran. Pero equinoterapia tiene que estar en Ramallo. Es algo muy necesario. ¿Cómo ayuda? ¿Eso le permite mejorar la estimulación? Sí, tienen contacto, digamos. Cuando había equinoterapia, los nenes le daban de comer a los caballos, lo acariciaban, lo peinaban, paseaban. Inclusive, pues yo soy más la máscara rota del grupo, digamos, me subía al caballo, andaba con él en el caballo, llevábamos gorro de payaso, nariz de payaso, una forma también de estimularlo a ellos. Que sean esa hora también, que poderlos ver sonreír. Y en mi casa está llena de perros, Leo. ¿Qué se logró y qué falta? Se logró... Desde TEA Ramallo Azul, y obviamente también te lo pregunto de lo personal, ¿no? Desde TEA Ramallo Azul... Se logró muchísimo, muchísimo, porque ya estamos participando en jornadas a nivel nacional. Uh-huh. Ahora fuimos invitados a... Se va a recrear lo que es las oficinas de discapacidad regional. Fuimos invitados este 8 de abril, estamos invitados a la reunión y están muy interesados en que participemos y que podamos poner una oficina en Ramallo. Eso, entre lágrimas, el otro día los hablábamos con las chicas de la agrupación y las mamás que estaban presentes, porque no podemos creer que de la nada hemos llegado a tanto. Se logró muchísimo. Nosotros estamos agradecidos a Ramallo. Agradecidos porque empezar con un cartelito, una remera, todo el mundo... en qué necesitas, qué te puedo ayudar, en qué puedo colaborar. Si tenés que ir a algún lado, llamame, yo te llevo. Así continuamente. ¿Y qué crees que falta todavía? Falta mucho. Falta tener un lugar físico, uh-huh, donde los papás podamos reunirnos en privacidad y poder hacer una catarsis, poder hablar entre nosotros, tener un lugar que en ese lugar haya especialistas para que atiendan todo tipo. Yo una vez en una reunión con el actual intendente, yo le decía que en Ramallo tenemos personas capacitadas para hacerlo. En el hospital lo tenemos y es gratuito. Qué bueno sería poder aprovechar eso para armar una clínica interdisciplinaria, para que haya más comunicación entre los especialistas y armar un grupo lindo de trabajo.
pero necesitamos un lugar físico. Quiero cerrar con esto y obviamente desde ya agradecerte, dejamos abierta la convocatoria para todo para el próximo sábado. Dos cuestiones muy, muy personales, ¿no? ¿Qué es un abrazo de bar? Esto. El infinito. Y la última, me imagino que también en estas cosas que tiene la vida, te imaginarás que viendo a este chico de 18, 19 años que está estudiando analista de sistema, ver proyectada también la vida de tu hijo, ¿no? Sí. Iván ya es el último año que va a la escuela primaria y lo pensamos día a día lo que va a hacer. Él, sabemos de su capacidad de aprendizaje, pero también sabemos que va a ser dura porque la adolescencia ya es dura. Si bien ya tuvimos un hijo adolescente, hoy ya un hombre, pero no perdemos las esperanzas, porque se logró mucho con él. Se logró mucho con Iván el niño y se va a lograr con Iván adolescente. Él tiene un sueño muy grande, que es ser policía, y lo va a lograr. Una historia que nos conmueve, una historia que replica desde lo humano, desde lo social, desde lo más profundo que tienen los seres humanos desde el punto de vista del amor. La historia de Luján y de su esposo, el amor hacia Iván, esto de concientizar en torno a lo que es el autismo. Le proponemos participar este sábado en lo que es la maratón que se realiza para dentro de las actividades que están planificadas en este mes del autismo aquí en el partido de Ramallo. ¿Cómo lo pueden hacer? A las 15 horas en la Plaza Bustos, llevando un alimento no perecedero que va a ser donado a un merendero o bien a algún comedor de acá del partido de Ramallo. Pero fundamentalmente trabajando en el tema del autismo, que son los 365 días del año, como bien nos decía Luján. Nosotros le proponemos reencontrarnos el próximo lunes desde las 22 horas, como siempre, en la pantalla de Cablevisión. Buena semana para todos. Gracias. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe.